No cabe duda que en los océanos se encuentra el origen de toda la vida que existe en nuestro planeta. La gran diversidad de formas terrestres siguen siendo inmensamente inferiores a las que día a día se siguen descubriendo bajo el mar. El suelo marino es el ecosistema más extenso del planeta, pero las profundidades oceánicas han limitado su exploración. La determinación de los científicos chilenos y la cooperación internacional nos han permitido descubrir algunos de los tesoros que se esconden en nuestro océano profundo. Chile es un país con más kilómetros de jurisdicción marina que toda la que poseen sus territorios insulares, antárticos y continentales juntos. No es de extrañar que nuestros pueblos se encuentren estrechamente ligados al mar. Esta estrecha relación nos ha permitido explorar y conquistar gran parte de la superficie de nuestro océano, pero sus profundidades aún son muy desconocidas. Chile tiene uno de los lechos oceánicos más profundos del planeta. A escasos kilómetros de la costa, la fosa de Atacama, también conocida como fosa chileno-peruana, cae a casi 8 kilómetros de profundidad. Hoy en día, son pocos los países que cuentan con tecnologías que les permitan la observación directa de los fondos marinos. Javier Sellanes es un investigador chileno de nacionalidad uruguaya. Actualmente trabaja en la Universidad Católica del Norte. Él ha dedicado muchos años de su vida científica al estudio de las profundidades oceánicas. Aquí en la estación científica Awinay, ubicada en los fiordos de la décima región, ha venido junto a un grupo de estudiantes a realizar una serie de muestreos destinados a complementar una gran investigación que realiza en los fondos marinos. Especies deben competir por el espacio. Dueños de una abundancia que nos sorprende, estos fiordos rebosan de vida submarina. Entre los interminables bancos de choros, encontramos estos delgados filamentos. Son bacterias que viven aquí gracias a la presencia de químicos como el metano y el ácido sulfídrico. Estos químicos son el producto de la intensa actividad volcánica de esta zona y llegan arrastrados hasta el mar por aguas que se infiltran a través de la tierra. Posteriormente afloran en el mar y forman estas blancas estructuras compuestas de bacterias. Los fuertes olores de estos químicos se perciben incluso sobre la superficie del agua. Estos científicos cuantifican, registran y toman muestras de estas bacterias. Los buzos hacen su trabajo bajo el mar, mientras en superficie, otro grupo hace los registros más profundos por medio de un pequeño sumergible.
El interés de Cellanes por las emanaciones de gas metano en el océano ya había comenzado hace mucho tiempo. En el año 2003, junto a un grupo de científicos de la Universidad de Concepción, en un muestreo de rutina a 800 metros de profundidad, descubrieron fauna asociada a emanaciones de gas metano en el fondo marino. El resultado de este descubrimiento tendría un enorme impacto para la ciencia chilena y más tarde despertaría el interés de la comunidad científica internacional. Es abril del 2012. Desde Punta Arenas, el Melville, buque científico dotado de una extraordinaria tecnología, sale a prospectar los ecosistemas profundos del sur de Chile. Se dirige a la llamada Triple Unión, un punto en el océano, ubicado frente a la región de Aysén, donde convergen tres placas tectónicas: la Antártica, Nazca y la Placa Sudamericana. Aquí los equipos científicos realizan todo tipo de análisis y muestreos de profundidad. Cellanes, junto a su equipo, se concentrarán en el análisis de la biodiversidad que se descubra en estas profundidades. El Sentry es una de las herramientas principales de prospección a bordo y una de las más avanzadas del mundo. Este vehículo es autónomo. Tiene la capacidad de realizar misiones hasta los 4.500 metros de profundidad y está equipado con una batería de sensores que le permiten, entre otras múltiples tareas, detectar la presencia de gas metano. Junto al Sentry, desde la cubierta se lanzan diferentes equipos que les permitirán a los científicos entender los enclaves de la vida en la Triple Unión. Las maniobras que realizan el Sentry y demás instrumentos lanzados al agua son atentamente monitoreadas en el interior del buque. El trabajo aquí es absolutamente coordinado entre hombres y máquinas. Incluso el buque cuenta con un sistema que le permite mantener en forma precisa la posición geográfica, asegurando la exactitud de los datos que se recogen en alta mar. Las alentadoras noticias que nos llegan de los análisis preliminares de esta investigación es que efectivamente, en la Triple Unión hay presencia de gas metano. Y los datos indican que habrían otros tipos de ecosistemas de profundidad en este lugar. En el pasado, la oscuridad total, las bajas temperaturas, la escasez de nutrientes y las altas presiones hacían presumir que la vida no era posible en las profundidades. Solo en los años 70 se pudo demostrar lo contrario.
En las Islas Galápagos, el Alvin, un sumergible tripulado, por casualidad descubrió fuentes hidrotermales similares a estas. Creadas por la intensa actividad volcánica de las montañas submarinas del Pacífico Sur, estas fuentes nos mostraron un mundo de extraordinarios animales capaces de soportar condiciones químicas, presiones y temperaturas no aptas para la vida como hasta entonces la concebíamos. Ya no era solo el sol y la fotosíntesis los únicos precursores de la vida en el planeta. Aquí, diminutas bacterias eran capaces de conseguir el milagro de la vida a partir de químicos literalmente escupidos por la Tierra. Pese a que desde entonces los sistemas de muestreo y los equipos tecnológicos han superado lo que imaginaron los primeros exploradores, la observación directa de este oscuro mundo sigue siendo el más grande de los desafíos. En el año 2010, Seyanes colaboró para que una expedición nos mostrara qué es lo que hay en el fondo del océano chileno. El SONE y su tripulación pertenecen a GEOMAR, Centro de Investigaciones Oceánicas de Kiel, Alemania. Ellos, entre otras investigaciones, buscan filtraciones de metano en los océanos, y en Chile tienen interés también en analizar los procesos geológicos que ocurrieron en el suelo marino antes y después del terremoto y tsunami de febrero de 2010. El SONE trajo al ROV Kiel 6000, un sumergible no tripulado capaz de llegar hasta los 6000 metros de profundidad. La tripulación se prepara para lanzar el sumergible al noroeste de Concepción, en las cercanías del sitio donde los científicos nacionales descubrieron la presencia de gas metano. El ROV debe descender entre 800 y 1000 metros de profundidad. En cuanto llega a la superficie del suelo oceánico, el ROV comienza a enviar las primeras imágenes. Una de las cosas que nos llama de inmediato la atención son las grandes concentraciones de bacterias filamentosas similares a las observadas en las aguas del Fiordo del Sur con las que abrimos este capítulo. Ellas son el indicador inequívoco de la presencia de gas en este lugar. Un dato que ahora los científicos chilenos corroboran visualmente. Gran parte de los animales que viven aquí pueden hacerlo gracias a que en sus branquias poseen bacterias que los alimentan con productos derivados del metano. Al igual que en la superficie, la vida es iniciada por microorganismos. La diferencia es que la energía necesaria para fabricar alimento no proviene del sol, sino de los afloramientos del metano que se encuentra bajo el suelo oceánico. Una de las limitaciones para vivir aquí es la falta de estructuras sólidas que permitan a los animales fijarse y crecer. La interacción del metano con bacterias que viven enterradas en este suelo crean estas rocas de carbonato. Ellas nos mostrarán el favor que le hacen a la vida en las profundidades.
Gracias a las rocas de carbonato, los animales forasteros que viajan por el océano encuentran un lugar donde aferrarse. Y, por extraño que parezca, los más importantes que aquí encuentran un hogar son los corales. En un ambiente frío y muy oscuro, ellos se fijan a estas rocas de carbonato. Y como verdaderos bosques, extienden sus ramas para dar cobijo a la rica fauna que deambula en el fondo del mar. No todos los animales dependen directamente del metano. Sin embargo, este es literalmente una de las chispas que enciende la vida en los océanos. Equinodermos y crustáceos viven sujetos a las ramas de estos corales, en tanto los peces y tiburones vienen a estos oasis atraídos por la abundancia de alimento. Los pejerratas, haciendo honor a su nombre, se han observado prácticamente en todos los ecosistemas que hay en el fondo de los océanos. Las rayas buscan permanentemente comida entre los corales. Un grupo importante lo conforman aquí los gusanos tubícolas. Ellos sí dependen directamente del metano, debido a que poseen bacterias en sus branquias que les ayudan a aprovechar los derivados del gas. Estos gusanos, al igual que los corales, son de crecimiento muy lento. Con casi un metro de largo, ellos no han parado de crecer desde aproximadamente la misma época en que Chile logró su independencia. El lento crecimiento de las especies que estructuran estas comunidades hace que estos ecosistemas sean extremadamente frágiles y su capacidad de recuperación frente a cualquier daño sea muy difícil. Todo lo que cae desde la superficie es aprovechado al máximo. Según los científicos, esta ballena, o mejor dicho, lo que queda de ella, lleva más de 60 años descansando en el fondo. En un momento, produjo mucha vida, gracias al ácido sulfídrico que emanó de sus huesos mientras se descomponía. Los huesos de ballena, las fuentes hidrotermales y las filtraciones de metano forman los tres tipos de ecosistemas de profundidad que no dependen de la luz del sol para vivir. Aquí también pueden llegar grandes depredadores. No sabemos si atraídas por la luz del ROF o son visitantes habituales de este ecosistema. Lo cierto es que las jibias, también conocidas como los monstruos de la corriente de Humboldt, son voraces cazadores con pocos enemigos naturales.
ellas pueden recorrer a lo ancho y profundo el océano, cazando presas desprevenidas. Estas filtraciones de metano, ahora registradas visualmente entre Concepción y Valparaíso, son ecosistemas con alto valor para la conservación. Y estos en particular son uno de los más ricos, diversos y abundantes del mundo. Las estimaciones de la cantidad de gas presente en los océanos son el doble de lo que alguna vez fueron todas las reservas de petróleo en el planeta. El metano tiene el potencial de ser la energía que muy pronto podría reemplazar al petróleo. Gracias a la determinación de los científicos chilenos, se ha demostrado que bajo nuestro océano se encuentra aproximadamente el 3% de las reservas mundiales de metano. Después de hacer un largo viaje por los diversos paisajes de esta geografía, desde los ancestrales estromatolitos del norte, pasando por playas y bosques submarinos que se encuentran tan ligados a nosotros, hemos podido conocer personajes que habitan incluso en lo profundo de nuestro océano. Pero en realidad, solo hemos dado una fugaz mirada a una parte de tantos mundos sumergidos que aún nos quedan por descubrir. Thank you.